hay potencial. Yo me voy a referir, por ejemplo, a la cuestión de construcción de bordo, donde hay unas áreas que realmente este año y los anteriores ha llovido lo suficiente, pero por cuestión de falta de alguna obra de captación de agua, el agua cae, escurre y se va hacia otros lugares, y la verdad la gente de las comunidades pues no tiene forma de hacer una buena obra de captación de agua que pudiera ahí poner una, tres, cinco hectáreas de áreas concentradas de riego a través de algún sistema de goteo, y de este modo con pocas hectáreas darle empleo a bastante gente. Entonces una de las áreas principales yo creo que va a ser la captación de agua a través de algunas obras de bordos, por ejemplo, o presas, ¿no? Yo creo que esa es una de las áreas más importantes que hay que tenerle atención.